Hola, soy su amiga Mita y hoy les traigo un excelente desayuno tanto para niños como para adultos. Hoy les voy a hablar de este delicioso cereal que es cebada perla. Aquí yo cocí aproximadamente un cuarto de cebada. La cebada se hace como el arroz, se esponja y crece al mismo tiempo. Esta cebada lo que hace que trae tantas vitaminas como la vitamina K y vitamina B. Nos ayuda a mantener nuestro estómago limpio, ayuda a prevenir el cáncer de colon, como también nos ayuda al buen funcionamiento del intestino. Esto es importante consumirlo, ya que nos ayuda a prevenir otros tipos de enfermedades. La cebada la vamos a cocer únicamente con agua, no le vamos a agregar ni cebolla, ni ajo, ningún tipo de condimento. La vamos a cocer nada más con pura agua. Una vez que ya esté cocida, la vamos a escurrir y la vamos a poner en un recipiente tapado y de ahí vamos a ir tomando la cantidad que nosotros vayamos a ocupar. Podemos guardarlo en nuestro refrigerador o en nuestra nevera. Esto es un rico desayuno tanto para niños como para adultos, ya que contiene vitaminas del grupo B y K. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una tacita de yogur, ya sea yogur natural o yogur de sabor. Aquí lo importante es consumir yogur, ya que nos ayuda a la flora intestinal. La cebada es muy importante consumirla, ya que contiene vitaminas del grupo K y B y nos ayuda a prevenir enfermedades. Y es un alimento muy nutritivo que nos va a ayudar tanto a los niños como a los adultos. A los niños les va a ayudar al crecimiento tanto físico como mental. A los adultos nos va a ayudar para sentirnos satisfechos y nos va a ayudar a prevenir enfermedades. Vamos a necesitar 10 almendras. Las almendras son muy importantes porque también contienen grasa y es una grasa que nos ayuda a nuestro cuerpo para sentirnos mucho mejor. Vamos a necesitar 7 semillas de cacao, ya que el cacao es muy importante también consumirlo, ya que es bueno para nuestro cuerpo, ya que contiene magnesio y nos ayuda a prevenir enfermedades. ¿Dónde vamos a conseguir la semilla de cacao? Pues bien, hay una camionera que se llama La Tapo, aquí en la Ciudad de México. Ahí vamos y ahí podemos conseguir el cacao. Vamos a pedirlo que sea entero, no molido, debe de ser entero. Ahí lo venden por kilo, ustedes pueden comprar la cantidad que ustedes quieran. Es muy fácil de retirarle la cáscara. El arándano, vamos a ocupar 2 cucharadas soperas de arándano. El arándano es muy importante también que lo consumamos, ya que nos ayuda a eliminar los residuos que tenemos en nuestra vejiga del orine y nos ayuda también a eliminar la cistitis. Otra de las cosas, restaura los tejidos de nuestra córnea, que es importante para nuestra vista. La misma cantidad que vamos a ocupar de yogur es la misma cantidad que vamos a ocupar de cebada. Un día podemos preparar nuestra cebada con yogur natural o con yogur de sabor. Otro día puede ser con leche, ya sea leche baja en grasa o bien leche de soya o bien leche de almendra o leche de coco, la leche que ustedes quieran. Esto es un excelente desayuno tanto para los niños como para nosotros los adultos. Vamos a la preparación. Vamos a vaciar nuestra cebada. Vamos a vaciar las almendras. La semilla de cacao. Los arándanos. Y por último, el yogur. Vamos a revolverlo para incorporar todos los ingredientes. Hoy le puse yogur, pero mañana le voy a poner leche. Un día pueden ponerle yogur y otro día le pueden poner leche. Aquí lo importante es que usted haga este delicioso desayuno, ya que es tan nutritivo como para niños, igualmente para nosotros los adultos. Vamos a probarlo. De verdad se lo recomiendo, está delicioso. Hasta pronto, su amiga Nita.